Soy un juni más chiquito y moradito con un pelo. ¡Ay! Hola amores, ¿cómo estamos? Cuantísimo tiempo que no me pasaba por aquí haciendo un vídeo como tal en YouTube, pero hoy os traigo novedades de la actualización 1.6 de Stardew y 5 mods que necesitas para aprovechar al máximo este juego. ¡Vamos allá! Bueno, la actualización que hubo el 19 de marzo de Stardew Valley era algo que todos estábamos esperando, la verdad, todos los fans de Stardew Valley, y tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Personalmente no he podido ver en persona, por así decirlo, todo lo que ha habido nuevo dentro de la actualización porque esto requiere pasar un año completo de juego. Pero vamos a hablar de las cosas más importantes. No solo que ha metido nuevas conversaciones con personajes, más muebles, incluso varios eventos dentro de las diferentes estaciones, sino es que además, para mí, hay dos cosas muy importantes. La primera es que hay un nuevo tipo de granja. La granja llamada Praderas, y es que es una granja mucho más grande y que cuenta ya con un corral con dos gallinas nada más empezar el juego. Y bueno, todos los que hemos jugado al Stardew Valley sabemos que al principio empiezas con 0 unidades de dinero, o sea, estás pobre y con unas pobres chirivías que, bueno, poco a poco pues ya tienes que ir pues cultivando y demás para hacer dinero. Pero hasta que puedes conseguir un corral y comprarte pues unas gallinas, bueno, pues tardas un rato. Y esto es una ventaja que tienes nada más empezar el juego muy importante. Hay que tener en cuenta que cuando empiezas con esta granja en concreto, en vez de darte chirivías, te van a dar heno. Que eso, bueno, parece una tontería, pero vas a tener que comprar esas chirivías para poder empezar como a plantar tus cultivos. Dentro de los animales, en el menú, hay una cosa muy interesante y es que además vas a poder ver ahora qué nivel de amistad tienes con tus animales y, por ejemplo, le has acariciado ese día o has ordeñado a tu vaca. Esto es algo que teníamos con uno de los mods, no sé si os acordáis, pero bueno, os voy a dejar por aquí la lista de mods que los podéis seguir descargando, que ahora, bueno, vas a poderlo ver en el propio menú del juego, y es algo que me parece muy interesante que han como cogido de los mods y lo han implementado ya en el juego base. La segunda cosita que creo que hay que destacar dentro de esta nueva actualización es un sistema de maestrías donde tú vas a poder encontrar libros e incluso comprarlos a un librero que viene a Stardew Valley. Y vas a poder como aumentar, bueno, pues tu nivel, por ejemplo, de minería o de pesca, solo leyendo ese libro. También puedes intercambiar con ese librero un libro por, yo qué sé, una prensa de babas. Bueno, pues por diferentes materiales o diferentes cosas que te van a ser útiles dentro del juego a cambio de los libros. Es algo que me parece muy interesante porque incluso puedes ganar velocidad. Bueno, es que hay cosas muy interesantes dentro de este sistema de maestrías que al principio si te pierdes un poco y encuentras un libro, es por esto, porque a mí me había pasado cuando empecé con esta actualización, dije, vamos a ver, Laura, ¿qué es esto? Porque te pone, voy a pensar cosas nuevas o algo así, y es como, pero a ver, ¿qué vas a pensar? El detalle más mono de todo el juego creo que es que puedes ponerle sombreros a tu animal. Y no me digáis que este gato no está mono con este sombrero rosa, por favor. She's serving cunt. Sí lo digo. ¿Verdad que sí? Claro. Bueno, ¿veis estas pendientes, por cierto? Que es que además brillan muchísimo. Si os gustan este tipo de pendientitos, además de cosas frikis y demás, podéis encontrarlos en Limo 3D, que además tenéis un 10% de descuento si usáis mi código Lauritz10. Que oye, eso que te llevas ahorrado, ¿eh? Tienen cosas tan lindas como estas, pero también tienen pendientes de animes, como por ejemplo, pues Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Tokyo Revengers. Si te gusta de videojuegos, tenemos de Animal Crossing. Bueno, tenemos una variedad increíble de pendientes, así que nada, podéis echarle un ojo a la web, que además hacen envíos nacionales e internacionales. Y vamos con los 5 mods que considero que son súper importantes tener en el juego ahora mismo. El quinto es el mejor de todos, sinceramente. Comenzamos con uno que creo que es para poder customizar al máximo todo el juego, que es Alternative Textures. Esto es una especie de Fashion Sense, como el de la ropa, pero para poder customizar
Es una especie de fashion sense, ¿vale? Para poder customizar todo, todo, todo en cuanto a muebles, personajes, edificios. Y es que el content patcher es una de las maneras que tenemos para poder cambiar las texturas del juego, pero este te da un abanico de texturas en las que tú puedes seleccionar cada cosa. ¿Y por qué he dicho que era como el fashion sense? Pues porque primero te tienes que descargar el alternative textures y luego ya todos los packs de texturas que consideres. Pero ojo, tenéis que tener cuidado y ver que en vez de poner paréntesis CP, ponga paréntesis AT, Alternative Textures. Si hacéis el Content Patcher, básicamente se pone como predeterminado. En cambio, con el Alternative Textures es el que te da la opción de elegir ese catálogo, pues, de muebles, paredes, edificios. Si eres chica Halloween como yo, este pack de texturas para el Alternative Textures te va a encantar. Y es que es todo relacionado con el otoño y con Halloween y no puede ser más lindo. Puedes modificar los espantapájaros, algunas decoraciones, alfombras, muebles. Me parece tan lindo. Si quieres sacar más partido a tu granja y a todos los productos que vendes, incluso que crafteas, Market Town es el mod perfecto para ti. Y es que puedes crear un mercado dentro del propio pueblo pelícano. Vas colocando ahí tus muebles y vas vendiendo los productos, pues desde leche hasta incluso platos que ya has cocinado en la granja. Y además puedes abrir tu propio restaurante en Stardew Valley. Y es que esto es un mod que exprime al máximo el juego, me parece súper interesante y además te sacas, pues, unos dineros de más que siempre vienen bien. Tienes que tener cuidado y además vender productos que sean de buena calidad, ya que si no, los clientes, bueno, pues se pueden enfadar y puedes tener críticas malas. Si te gusta ese mod, tenemos el Farmer's Market Furniture. Básicamente yo al principio me volvía loca comprando y crafteando mesas, mesitas para poder ponerlas, bueno, pues en el mercado que estaba haciendo. Pero no, este mod básicamente es una extensión del Farmer's Market donde vas a tener que comprar un catálogo del mercado y ahí ya vas a poder elegir todo tipo de muebles y de decoración para hacer, bueno, pues tu tienda, ¿no? Pues preciosa. Otra tontería de mod, pero que es que marca la diferencia en lo que viene a ser la decoración de tu granja, es este de las lucecitas colgantes. Sheathy's String Lights es lindísimo. En vez de craftearlas tú, tienes que ir donde Robin y comprarlas. No son muy caras en absoluto y quedan tan lindas. Puedes cambiar el tipo de luz e incluso la maderita de los palos de los laterales para así, bueno, pues que vaya acorde un poco, pues, al estilo de tu granja. Pero es que es tan bonito, en la granja quedan así de lindas. Y por último, pero no menos importante, Jujutsu Kaisen y Stardew Valley se han fusionado. Tenemos a Satoru Gojo en Stardew Valley como un NPC totalmente nuevo, romanceable, dentro del gremio de aventureros. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo estoy living. O sea, bueno, en cuanto lo vi, pues obviamente dije, descargar. Esto es así. Mi historia de romance con Gojo todavía no ha empezado, estoy en proceso de conquistarle. Pero tengo muchísimas ganas de ver cómo se desarrolla, así que bueno, si queréis verlo, podéis seguirme en Twitch. Que ahí estamos en directo todos los días, salvo los lunes y los viernes, 8:30 hora española. Y ahí vais a poder ver cómo se desarrolla mi historia de amor con Satoru. Es que no supero, no supero. Bueno, pues hasta aquí el videito de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y si queréis que hablemos en profundidad de la nueva actualización o queréis que hable de más mods, que sé que os encanta, me lo dejáis en comentarios. Os quiero muchísimo, espero que paséis muy, muy, muy buen día y nos vemos. ¡Un besazo!